podría haber escuchado algo. Debemos apresurarnos. ¿A cuántos Nazgûl habrá enviado el Rey Brujo? ¡Que no toquen mi anillo! ¿Los Nazgûl podrán con alguien como ella, la araña? ¡Juntos poseen un poder terrorífico! ¡Hasta las arañas temen a los Nazgûl! ¡Corre más! Ella, la araña, tiene el poder del nuevo anillo. No me lo recuerdes más. Pero por poderoso que sea, los Nazgûl tienen sus propios anillos. Nuestra única esperanza es la luz de Galadriel. Y nos protegerá. Pero debo ser yo la que la lleve. Así estamos. Prepárate. Y no te separes demasiado de mi lado. Tuvimos la Galias. ¿Por qué? Hay que hacer sacrificios. ¿Por qué ahora? Toma el anillo. Recluta tu ejército. Tu camino quedará claro. Claro, claro. El espectro del anillo ha huido. Debes destruir este anillo. Nos pertenece. Tu leyenda es cierta, Celebrimbor. Este anillo es distinto. Con él podemos derrotar a Sauron. Yo mato a los hombres corrompidos por estos anillos. No seas uno de ellos. Cuando llegue el momento, haré lo que deba hacer. Tal vez. Aléjate de aquí cuanto puedas. Los espectros del anillo regresarán. Siempre lo hacen. Volveremos a vernos. Thank you.
¿Oyes ese sonido? Es el bosque de Karnan. Nada que nos incumba. Talion. Debemos reclutar un ejército. Sí. Mira, ese campamento está lleno de guerreros. Nuestros guerreros. Las grandes bazas son el poder del anillo y el sigilo. Debemos procurar que no nos detecten hasta que la balanza se incline a nuestro favor. Espero que Bruce luche hoy en... No mates a los arqueros. Domínalos. Formarán nuestro ejército. Tengo que llevar a los rompedores. ¡Esforzaos de verdad, gusanos! ¡No vais a conquistar el resto de Gondor! Los sicarios del Señor Oscuro son nuestros. Muchas más ciudades como Mina Sithil esperando a ser conquistadas. Entrarán bien o os perderéis todos. Son guerreros fuertes, pero no pueden oponerse a mi anillo. No creo que fuera nada. ¡Es el montarazo! Será mejor que me escuchéis, Globs. Estoy intentando enseñaros algo y os servirá para cuando saqueéis ciudades. El anillo nos dará un ejército y luego el control de Mordor. Serán imaginaciones mías. Mucho ojo. Habéis oído las noticias de Mina Sithil, ¿no? No dejemos que los chicos del Rey Brujo se lleven toda la diversión. Os servirá bien. Voy a enseñaros algo y os servirá para cuando saquéis ciudades. Probemos a nuestros guerreros. Hay muchas más ciudades. ¡Protege mi nombre! ¡Perderéis toda la guerra! ¡El señor de la luz feliz! ¡Pagaréis cara a esta traición! ¡Desde el cielo! ¡Desarmadlo! ¡No puedes esconderte! ¡Cae de un...
es el comienzo. Necesitamos más guerreros y más fuertes. ¡Vamos! ¡Nos persigue! ¿Qué criatura acecha en este bosque? Oh, Karnan no es una criatura. Es la misma naturaleza. Ella nos llama. Talion, debemos movernos con mucho cuidado. Acaba. Ya conmigo. ¡Vuelve aquí! ¡Tú no! ¡Ten un poco de misericordia, Montaraz! ¡No me dejes así! ¡Nos está eliminando uno a uno! ¡Cientos de bestias de las tinas! ¡Sal aquí y déjate ver de una vez! ¡Del pozo a la cima! ¡Ríos y árboles esclavizados! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Debo pensar que esto es obra de Karnan? Este es el bosque de Karnan, y ella lo protegerá con toda la fuerza de la naturaleza. En este bosque reina la muerte tanto como la vida. Las dos están en... ¿Qué es ella? ¿Los Karagors? ¿Los Ghouls? Es todo ello. ¡Alimentarás un millar de bocas! ¿Por qué no nos atacan esas bestias? Han oído su canción. Son parte de ella, como ella es parte de las bestias. La defenderán. Ella nos está mirando. No. Ella nos está atrayendo. Karnan ha estado ocupada. ¿Dónde estás? ¡Suéltame, Tarko! ¡Lo encontré! ¡El árbol! ¡Ella es el árbol! El espíritu de Karnan es árbol y bestia. Garra y colmillo, raíz y lanza. Vaya, eso no estaba antes ahí. Cambiado y distinto este carnoso. ¿Dónde está tu podredumbre? ¿Tus brotes? ¿Creces? ¿Te marchitas? No. No, no. Eres una bestia sin vida, pero no. Porque tú mueres y mueres. Lo que no tienes es muerte. Carne embrujada. Talion, no podemos derrotarla. Bueno, ¿y qué me sugieres que haga? Tirar la espada y arrodillarte. No me arrodillaré ante esta cosa. ¡Guardiana del bosque, Karnan!
¿A quién llamas? ¿Quién es la naturaleza? En toda su furia. ¿Puedes decirle qué tal? No se puede razonar con el viento. ¿Morir solos? Tumba de naturaleza, cielo y tierra abarca. ¡Morimos juntos! Parece que esta carne no es tan poderosa. Libre. Para alzarme una y otra vez a un hoyo contigo. ¿Pero qué hemos liberado? El grito de los bosques, el aullido de los ríos. Gran espíritu de carne. ¡Cesen los gritos y el clamor! Habéis despertado a Thargoroth. Roto y enterrado hasta ahora. El Señor Oscuro, abierto el ojo, aviva su llama. Las forjas son rescoldos en comparación con lo que viene. Arderéis, arderemos, todos pasto de las llamas. ¿Qué? ¡Hemos despertado! ¡No muerte! ¡Hacedor de anillos! ¡Tu forja canta! ¡Una grieta que cruza la tierra! ¡Fuego despertado por un frío anillo! Oímos tu llamada. Deja que te ayudemos. Sí, lo haréis. Tú, bestia sin muerte. Tú, criatura hechizada. Encontraremos a Thargoroth. Marchad.
El Balrog aguarda. Se alza en la sombra del destino. Lucha hasta la muerte y vuelve a alzarte. Pronto y pronto, la muerte vencerá a la no muerte. ¡Cansado de tu parloteo, Bruce! ¡Todos estos orcos serán testigos de tu muerte! Siempre te consideré un optimista. ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando ante una situación completamente imposible te plantas y dices ¡ya, claro! ¡Vamos allá! Yo soy exactamente igual. Sí, vamos. Me llevaré vuestras cabezas de recuerdo. ¿De verdad crees que vas a rajarme? Con esa espadita igual me haces cosquillas, pero vas a necesitar algo más para acabar conmigo. Bruce. ¡Mira cómo te mato! Ahora sirves al Señor de la Luz. Al de la luz, al oscuro, lo mismo da. Al final acabo arrancando espinazos, cosa que me encanta, siempre gano. Una excelente incorporación. Soy Bruce. A partir de ahora, yo seré tu sombra. Nadie se te acercará sin mi autorización. Olvídate de mis enemigos. Todos ellos acabarán siguiéndome. Si quieres plantar tu bandera en Mordor, clávala bien. Cerca hay una fortaleza gobernada por un troll de dos cabezas. Grande como una montaña y listo como nadie. Aunque es normal teniendo dos cabezas. Sauron recibirá el mensaje si acabas con él. Y puede que consigas una nueva guarida como parte del trato. No vamos a hacerlo solos. Reúne a tus tropas. Eso está hecho, pero prométeme que me dejarás reventarle las cabezas.